No solo lo creo yo, que Cisneros es uno de los grandes estadistas de la historia de España, sino que lo conocen muchos historiadores y fundamentalmente franceses que lo comparan con Richelieu o Mazarino para ponerlo muy por encima a Cisneros. Es, sin lugar a dudas, el más grande de los estadistas de España. Yo pienso que no uno de los grandes, tal vez el mejor. El mejor y el más grande estadista que tuvo España. Capítulo 1. Valladolid, 1492. Hace unos seis meses que los reyes Isabel y Fernando rindieron finalmente el emirato nazarí de Granada, el último bastión en la península de aquellos sarracenos que la habían invadido 700 años antes. Un hecho que para el mundo cristiano vino a ser la compensación de la pérdida de Constantinopla 39 años antes. Es el gran acontecimiento de 1492, no lo olvidemos. No es, como podemos suponer ahora, la llegada o el descubrimiento de América, sino la gran noticia mundial es el final del Islam en España. Y sí, responde a ese pensamiento, diríamos, de cruzada, de unificación, tiene un sentido también político. Vamos a unificar el reino y también lo vamos a unificar en un sentido religioso. La conquista de Granada, que como digo, se celebra en Roma, en concreto los Borja los celebran en Roma con una corrida de toros, pues es el hecho capital que recorre Europa. El confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, obispo de Ávila, perteneciente a la Orden de los Jerónimos e hijo de una familia conversa, ha sido designado arzobispo de la ciudad recién conquistada con la misión de cristianizar progresivamente a sus moradores. Y el todopoderoso cardenal Mendoza le ha sugerido a la reina un fraile franciscano como el mejor sustituto para ser su nuevo confesor. Francisco Jiménez de Cisneros, en la mitad de la cincuentena. Es muy poco lo que se sabe de él, que fue bautizado como Gonzalo Jiménez de Cisneros y que nació en Torrelaguna hacia 1436, que era el menor de los tres hijos de unos modestos comerciantes con algunos antecedentes de hidalguía, y que al parecer fue un clérigo de Roa, tío suyo, Alvar, quien le proporcionó los primeros saberes elementales y sobre todo un buen dominio del latín. Debió estudiar algo de gramática en Alcalá y algo de teología, filosofía y derecho en Salamanca, sin pasar en cualquier caso del título de bachiller. También sabemos que estuvo en Roma durante unos 9 años. Roma veduta, fede perduta, Roma vista, fe perdida, rezaba un dicho, donde fue ordenado sacerdote y donde acabó consiguiendo de Pablo II una de las llamadas bulas de expectativa por la que tendría derecho a ocupar la primera vacante que quedase disponible en la diócesis de Toledo. Él va sobre todo a situarse desde el punto de vista eclesiástico para ganar dinero y para situarse porque tenía problemas en su tierra y ayudar a sus padres que estaban económicamente muy mal. Y entonces él va decidido a hacer carrera de algún modo. Pero
Yo diría que Roma ayuda sobre todo al conocimiento de lo que es la Iglesia de la época. Y eso sí se le va a quedar. Y eso sí le va a dar una dimensión de conocer perfectamente cómo funciona la curia, porque hay que tener en cuenta que él trabajó como abogado de curia. Y entonces sabía perfectamente los manejos que podía haber en Roma. Y eso le va a ayudar muchísimo luego para las relaciones con Roma y con el Vaticano. Y aquella bula, tras su regreso a España, al ser avisado de la muerte de su padre, acabaría esgrimiéndola Cisneros para sustituir al arcipreste de Uceda, del que dependía Torrelaguna, cuando éste abusó de su poder, y Gonzalo Jiménez de Cisneros consiguió que Roma le incoara una causa que produjo su destitución. Pero ese arciprestazgo recién logrado le enfrentó al todopoderoso arzobispo de Toledo y cardenal don Alfonso Carrillo, que primero fue valedor de los derechos de la princesa Isabel al cetro de Castilla, y más tarde, cuando la recién coronada no le correspondió como él esperaba, firme adversario de ella. Carrillo, al que se conocía como el Hacedor de Reyes, anhelaba ese nombramiento para un familiar, de modo que el arzobispo no se detuvo hasta que consiguió la prisión para aquel atrevido arcipreste. Cisneros estuvo primero 2 años en el castillo de Uceda y más tarde 4 años en el castillo de Torremocha en Santorcaz, una durísima cárcel para clérigos. Yo creo que ahí es donde se fraguó de alguna manera su vida. Un encarcelamiento del que acabó librándose gracias a la mediación de la condesa de Buendía, lejana pariente suya. Recaló entonces en la diócesis de Sigüenza, buscando la protección de su arzobispo y cardenal, don Pedro González de Mendoza, el más enconado rival de Carrillo. Mendoza, quinto hijo del marqués de Santillana, que tenía varios hijos bien conocidos, a los que la reina se refería como sus pecadillos, le convirtió en capellán mayor de la catedral y muy pronto en vicario general de la diócesis. Pero por razones que ignoramos, Gonzalo Jiménez de Cisneros, a punto de cumplir la cincuentena, abandonó todo privilegio y profesó como fraile franciscano en la más rigurosa de sus ramas, la observante, enemiga declarada de la relajación con que los conventuales vivían en los monasterios. Cisneros ha sido un gran admirador de Savonarola y ya sabemos que una de las críticas mayores, más favoritas de Savonarola era la crítica que le hacía al Papa, a la riqueza extraordinaria, al lujo, a la corrupción de la Roma. Que esto haya influido en el que fue su discípulo Cisneros no tendría nada de extraño. Savonarola es un fraile demagogo que se preocupa, y en eso sí puede haber coincidencias, por la purificación de la Iglesia, y de una forma clara, que se preocupa por algo que después va a tener importancia, como es la oración mental frente a la oración vocal, pero claro, su actividad teocrática, su denuncia agresiva al poder, pues bueno, que le llevó a la hoguera, como sabemos, quizás contrastan definitivamente con la figura de Cisneros, que es una figura más bien del pacto, es una figura del acuerdo, es una figura del diálogo, aunque, insisto, pueden compartir ese deseo claro de mejora que aparece en los dos y que les hace antecesores de Lutero. Gonzalo cambió su nombre por el de Francisco, el creador de la orden, y emprendió una vida de austeridad que le llevó hasta el convento de la Salceda, del que pronto sería elegido guardián, tras pasar por los de San Juan de los Reyes de Toledo y el de El Castañar. Pero es ahora cuando el cardenal Mendoza, que había sustituido a Carrillo en su silla de Toledo al morir este 10 años atrás, presenta a la reina a este adalid del ascetismo, quien llegaría a ser el severo reformador provincial de los franciscanos en Castilla en 1494.
La peste negra en el siglo XIV causa un destrozo enorme en las comunidades religiosas, muchísimas muertes, y hay un deseo también de suplir esos muertos con vocaciones nuevas, mejores y más auténticas. Y esa corriente, que puede estar expresada por Cisneros y puede estar expresada también por un cierto mesianismo, por una cierta lectura de Raymond Jul, incluso por una lectura de Savonarola, sin llegar a los excesos de él, este predicador dominico, pues yo creo que todo eso está influyendo en Cisneros y hace de su reforma una reforma, yo diría que mucho más integral que la de Lutero, mucho más completa que la de Lutero. Y en este día de 1492, aquí en Valladolid, Francisco solo pide para aceptar el nombramiento de confesor de la reina no tener que morar en la corte, sino poder seguir con su vida conventual y deambulando de acá para allá a lomos de su jumento Benitillo y acompañado por el joven fraile Francisco Ruiz, que pedía limosna para el mantenimiento de ambos allá por donde pasaban. E Isabel acepta sus condiciones. Capítulo 2. Toledo, 1495. Tras fallecer en Guadalajara, el féretro del cardenal Mendoza, al que muchos se refieren como el tercer rey, ha sido trasladado con toda pompa y acompañado por los reyes hasta la Catedral de Toledo, donde se ha procedido a su enterramiento. El rey Fernando ansía para su hijo natural Alfonso, arzobispo de Zaragoza desde los 6 años, la mitra toledana, que también parecen apetecer el hermano y un sobrino del difunto cardenal. Indudablemente a Fernando no le gustó la elección que hizo Isabel la Católica de Cisneros como arzobispo de Toledo. Él hubiera preferido su propio hijo, arzobispo de Zaragoza, o un grande, pero el nombrar allí como arzobispo a un fraile y un fraile de la categoría de Cisneros no debió de gustarle mucho. Fernando, junto con César Borgia, son los dos modelos que utiliza en El Príncipe Maquiavelo, ejemplo de maquiavelismo. Es decir, Fernando era un político que por encima de todo estaba el poder. Y entonces, él se lleva muy mal con Cisneros, desde el punto de vista de que no le cae bien. Pero se da cuenta intelectualmente que Cisneros es un poder y que Cisneros es un personaje de mucha categoría. Pero la reina Isabel ha decidido que el nuevo arzobispo sea su querido confesor Francisco Jiménez de Cisneros y solicita a tal efecto una bula al Papa. El franciscano, a sus 59 años, desdeñoso del poder que ello acarrea, se resiste, pero Isabel le convence para ser el sustituto de Mendoza. Ese nombramiento desata las iras del alto clero y de muchos nobles que siempre verán en él a un plebeyo extraño a su casta. El nombramiento de Cisneros como arzobispo de Toledo fue sentido como un fracaso, como una provocación casi por parte de la nobleza española castellana y por parte del clero de Toledo. Los mismos canónigos del claustro de Toledo pues consideraban que ellos se merecían como arzobispo una persona con una alcurnia más superior a la de un pobre fraile mendigante.
El arzobispado de Toledo es el más apreciado de España, porque de él depende no solo la catedral y muchos arciprestazgos, y vicarías y capellanías, sino también fortalezas y tierras que se extienden hasta Andalucía, con sus miles de habitantes, sobre las que poseía poderes administrativos, judiciales y militares, y a cuya reorganización se aplicaría Cisneros fervientemente. Todo eso hace que las rentas del primado de España sean muy considerables. No es extraño, por tanto, que sabedor de los recelos de aquellas gentes acostumbradas a hacer y deshacer reinos y a imponer sus voluntades con sus banderías, la consagración se llevara a cabo en el discreto convento franciscano de Tarazona y no en Toledo, donde tardó 2 años en entrar. Era realmente un hombre del pueblo y claro, eso no es aceptado. Y menos cuando él viene con reformas serias y intentando que la vida de los sacerdotes fuera limpia y que aquellos hombres se prepararan, se formaran. A partir de Cisneros, el episcopado español, es decir, las grandes mitras como Toledo, pues van a estar en manos muchas veces, llamaríamos, de plebeyos. Incluso la elección de Cisneros como arzobispo de Toledo va a ser muy contestada por esos nobles airados que pensaban colocar en la golosísima mitra de Toledo pues a un miembro de su familia. Cisneros hizo gala de una humildad franciscana en el Palacio Arzobispal de Toledo. Comía frugalmente, huía de las hembras, a diferencia de sus predecesores, y bajo las telas arzobispales vestía el hábito franciscano que él mismo remendaba y con el que dormía no en la señorial cama, sino sobre una suerte de carretón que escondía bajo la misma. Oraba y estudiaba de continuo y escuchaba de boca de sus frailes hermanos cuestiones de teología cuando se afeitaba. Y ayunaba a diario. Por todo lo cual, el Papa acabó amonestándole por parecerle que tanta sencillez era un desdoro para su rango. Era un hombre realmente duro consigo mismo, pero yo creo que esa dureza no la proyectaba especialmente con los que tenía alrededor. Es decir, vivía para sí mismo en un convento en medio del lujo de la corte. Pero así como nunca escatimó su dinero para homenajear a sus visitantes con los mejores manjares, tampoco lo haría para emprender algunas obras en la catedral con las que dejar su impronta en la misma, o para empezar a pensar en acometer 2 de sus grandes sueños: la creación de una universidad en Alcalá, a partir del Studium Generale, en el que él había estudiado, que contase con los mejores maestros humanistas, y la elaboración de una Biblia políglota que reuniera las versiones hebrea, aramea, griega y latina del texto sagrado. Las 2 grandes obras de Cisneros, que son la Universidad de Alcalá de Henares y la Biblia políglota, responden a algo que yo ya he dicho, responden a ese deseo clarísimo en Isabel la Católica y clarísimo en él de que hay que mejorar el clero, hay que mejorar la transmisión del Evangelio para un público muchas veces inculto y para un público tentado, no lo olvidemos, por el judaísmo y por el islamismo. Yo creo que el valor básico de la Biblia políglota complutense está sobre todo en dar un instrumento a los eruditos de la época para que puedan estudiar la Biblia desde sus orígenes. Eso es algo profundamente científico. Y evidentemente pone la traducción latina, que es la Vulgata, pero están todas las lenguas originales de la Biblia. Y eso, de eso se adelanta a Erasmo, se adelanta a todos los europeos. Cisneros, en efecto, no perseguía en todo lo que emprendía sino hacer realidad una gran reforma religiosa mediante la que desterrar los malos hábitos del clero y también modernizarlo. La reforma del clero de la Iglesia le preocupaba a Isabel y le preocupaba también a Cisneros. La preocupación de Isabel era que la Iglesia, los grandes de la Iglesia, obispos y arzobispos, no se metieran contra la autoridad real.
obedecieran a la autoridad real. Y la idea de Cisneros era que el clero en general, no solo el alto clero, sino el clero en general, estuviera mucho más preparado. Pierre Villard, el gran historiador francés, decía que probablemente era el hombre más progresista de su tiempo. Y en esta línea sí es importante destacarlo. Acabamos de conmemorar el centenario del arranque de la reforma protestante de Lutero, las tesis colgadas o no colgadas, y en la cual marca ya el desapuntarse a la Iglesia Católica. Pues antes de que ocurriera eso, ya Cisneros había hecho 20 años antes una reforma en conventos, en iglesias, tratando de dar una imagen distinta de la Iglesia. Capítulo 3. Granada, 1499. Aquí en Granada va a acometer el arzobispo Cisneros una de sus tareas más delicadas. Como ya hemos contado, después de que la plaza fuera rendida, los reyes determinaron la necesidad de una labor evangelizadora, siempre respetando los acuerdos de las capitulaciones, para evitar que la villa pudiera ser un foco de rebeldía, máxime estando los turcos y berberiscos rondando tan a menudo las costas del Mediterráneo. Y eligieron para ello a Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina. Pero este avanzaba lentamente en esa tarea, procurando no despertar resquemores entre los que hasta hacía poco seguían la ley coránica. Talavera había aprendido el árabe y pidió al clero que también lo aprendiera. Incluso redactó catecismos en árabe o usó esa lengua para la liturgia. No es extraño, por tanto, que los musulmanes le consideraran un hombre santo y le llamasen Santo Al-Faqí. Pero los reyes habían visitado la urbe en el verano y tuvieron la percepción de que seguía siendo, a todos los efectos, una ciudad mora. Se llegó a decir que había 30 moros por cada cristiano. Cisneros ha viajado hasta aquí como delegado del Inquisidor General para poner fin a esa situación, aunque ello suponga vulnerar las capitulaciones firmadas con Boabdil. La capitulación que se había firmado con los moros preveía que la Inquisición no se metiera en el reino de Granada, no se introdujera allí. Y ahí se planteaba un problema, el problema de los llamados elches, es decir, los cristianos que se habían convertido a la religión musulmana. Eso para la Inquisición, para el derecho canónico, eran herejes, y como tales se les debía, según el derecho canónico, como tales se les debía castigar. Cisneros organizará conversiones masivas un tanto forzadas. Transformará en iglesias cristianas, con sus correspondientes campanarios, varias mezquitas. El alfaquí campanero le llamará la población árabe. Y hará quemar en la plaza de la Viva Rambla gran cantidad de libros musulmanes, muchos de ellos con magníficas encuadernaciones, de entre los que pondrá a salvo algunos de filosofía y ciencia para su Universidad de Alcalá. Es el fracaso, el tremendo fracaso del cardenal Cisneros, cuando sobre todo comete aquella felonía de quemar todos los coranes en la plaza de Viva Rambla. La misión que se le encargó fue transformar, cristianizar Granada cuanto antes, y para eso usó indudablemente de métodos muy duros para obligar las cabezas, la élite mora, a convertirse
pensando que a partir de allí los demás se convertirían más fácilmente. Y había obras extraordinarias. Y hacer una pira con todo aquello que debía ser monumental, ardiendo en la plaza de Ibarrambla, debió tener un efecto muy fuerte en la sensibilidad. Es como si nos queman a nosotros los crucifijos, a los cristianos y las Biblias, ¿no? Era un símbolo muy fuerte. Todo lo cual acabará provocando un amotinamiento en el Albaicín, en el que el propio Cisneros verá peligrar su vida y al que habrá que poner fin mediante el empleo de la fuerza. Yo creo que sí, que actúa duramente, pero actúa duramente en ese momento porque probablemente había muchas quejas en la corte de que se estaba actuando con exceso de indulgencia y con exceso, diríamos, de suavidad, en un momento en que nos estamos jugando también esa unidad conquistada con Granada y que empieza a resurgir focos de islamismo y que buena parte de la población no se ha convertido, ¿no? La actuación de Cisneros es la que provocó la primera revuelta en el Albaicín, que obligó a los reyes, a Fernando el Católico, a intervenir con dureza y a promulgar el decreto de conversión forzosa de 1502. Algunos huirán a Berbería o se refugiarán en las Alpujarras. Y esos hechos serán en buena medida el germen de posteriores rebeliones, lo que predispondrá al rey Fernando todavía un poco más contra ese arzobispo que no es de su agrado y al que acusará de haberse valido más del rigor que de la sensatez. Capítulo cuarto. Alcalá de Henares, Madrid, 1500. En este año el arzobispo Cisneros bendice el primer sillar sobre el que se levantará el Colegio de San Ildefonso, núcleo de su ambicioso proyecto universitario al que irán arropando otros colegios, 12 colegios en total. El de San Ildefonso simbolizará a Cristo y los otros a los apóstoles. La idea del colegio es una idea muy cisneriana, porque allí se forman de alguna manera los estudiantes en un plano, diríamos, humano, intelectual, etc. Pero sobre todo porque es que además la universidad tenía graneros, tenía casas para los ancianos profesores, contaba con terrenos donde se cultivaban pues los cereales y demás para la alimentación. Él provocó toda una historia, incluso también como gobernante, de crear silos para guardar el alimento para los años de mayor escasez. Es decir, se puede decir que Cisneros pensó incluso en los hospitales de la época. Yo creo que era un hombre con una visión muy amplia de lo que era una universidad, que era sobre todo una ciudad universitaria. Es una plataforma para que mejoren su cultura los clérigos, los sacerdotes, las personas dedicadas a transmitir la palabra de Dios. No deja de ser claro que, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares no tuviera derecho ni tuviera medicina. Es decir, facultades que existían en Salamanca y existían en la Sorbona, pero que pensaba Cisneros que no eran tan necesarias para su objetivo, que era mejorar la evangelización, aumentar la predicación, hacerla más clara al público. En Salamanca, en París, en otras universidades de la época, hay una preeminencia de la teología, pero de la teología que se llama escolástica, la que criticaban mucho los humanistas, y se echaba de menos una teología vivida, concretamente vivida, que se apoyara en la Biblia. Pues lo que quiere Cisneros es reformar los estudios en Alcalá para que se dé más importancia a la Biblia, de ahí
la Complutense, la Biblia políglota, el estudio de las lenguas, etc., y que todo esto influyera mucho más que la especulación filosófica o teológica en la vida del clero y de los fieles. Aquella universidad sería con el tiempo una de las de mayor prestigio del mundo, y por sus aulas pasarían algunas de las figuras más notables de nuestro siglo de oro de las letras, como Mateo Alemán, Lope de Vega, Tirso de Molina, Quevedo o Calderón. Capítulo V. Medina del Campo, Valladolid, 1504. En el Palacio Real de esta villa acaba de morir la reina Isabel después de dictar un ejemplar testamento. Y ese fallecimiento plantea un serio problema. La Parca se ha ido cebando con los llamados a suceder a doña Isabel y don Fernando en el trono de Castilla y Aragón. En 1497, la de su hijo Juan, casado con Margarita de Austria. Un año después, la de su hija Isabel, casada con Alfonso de Portugal en primeras nupcias y con Manuel de Portugal en segundas. Y en 1500, su nieto Miguel, hijo de este último matrimonio. Una suma de quebrantos que acabó por convertir en heredera de la corona de Castilla, que a diferencia de la de Aragón sí reconocía el derecho de la mujer a su gobierno, a doña Juana, casada con Felipe el Hermoso, hijo primogénito de Maximiliano de Habsburgo. Castilla puede terminar, pues, en manos de un monarca extranjero. Máxime teniendo en cuenta que doña Juana, como le había sucedido a su abuela materna, Isabel de Portugal, presenta síntomas preocupantes sobre su salud mental. No se ha podido hasta ahora aclarar hasta qué punto era loca o no. Que fuera loca totalmente no lo era. Lo que no le gustaba era gobernar. No tenía la capacidad que tenía sus padres, que tenía su madre, para imponer su voluntad y para reinar. Dos años antes de este momento en que la reina Isabel ha exhalado su último suspiro, Juana y Felipe han viajado desde Flandes a Toledo, donde ella ha sido jurada como la legítima merecedora del trono de Castilla. Y ahora la reina ha insistido en su testamento en que ella es en efecto su heredera, siendo el flamenco solo su esposo, pero dejando abierta la posibilidad de que podría no gobernar si diera señales de estar incapacitada para ello. En cuyo caso la gobernación pasaría al hijo de Juana y Felipe, Carlos, cuando éste alcanzara la edad de 20 años, siendo hasta entonces el rey Fernando regente de Castilla. Felipe sostiene que su mujer está cuerda para hacerse con la corona de Castilla, mientras que Fernando aduce la locura de su hija para asumir él la regencia y cerrar el camino al consorte extranjero. Cisneros, entretanto, continúa empeñado en su labor reformadora de la iglesia y en los trabajos de la catedral, donde se han terminado el retablo mayor y las obras del claustro alto, cuyas modestas celdas se negarán a ocupar los canónigos. Unas celdas tan humildes como la que él tiene para los días que pasa en ese majestuoso templo de la cristiandad, donde avanzan las tareas de esa capilla mozárabe, nombre que se daba a los cristianos sometidos al Islam, en la que piensa recuperar la liturgia casi proscrita de los tiempos visigodos. Y aún encuentra tiempo también para enviar frailes franciscanos y jerónimos al Nuevo Mundo, descubierto por Colón casi al mismo tiempo que la reina le hacía su confesor, y donde velará todo lo que pueda por evitar los abusos de poder sobre los indígenas.
Hay que tener en cuenta, que tampoco se menciona mucho, que él se preocupó de eso y mandó a su más querido colaborador, Francisco Ruiz, que desde jovencito con la borriquita le acompañaba en la reforma y le acompañó hasta la muerte, lo llega a mandar a Nueva España para cuidar la situación que había tan tremenda entre los encomenderos y los indígenas, ¿no? Realmente, y él escucha a Bartolomé de las Casas. Lo que pasa es que ya le coge muy mayor y prácticamente no puede hacer nada. Que ya desde 1512 las leyes de Burgos están diciendo qué derechos tienen los que están en América, qué son, qué personas son, han sido también redimidos por Dios como nosotros. Es decir, es la primera colonización que se pregunta por sus colonizados. Esto no se ha dado en ninguna colonización. Y aunque en eso todavía no tiene mucha intervención Cisneros, es bueno recordarlo, que en esos años ya se están preocupando, sin saber prácticamente lo que es. No se ha conquistado México ni Perú, etcétera, etcétera. Ya se están preguntando por qué derechos tienen. Y enseguida la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria llega a la escuela a Salamanca en los años 1524-26, pues empieza ya a preguntarse eso. Y todo ese periodo es un periodo que está iniciado por Cisneros. Y pese a su temor por la inestabilidad política que se avecina, Cisneros encuentra tiempo también para avanzar con sus dos más preciados sueños, la Universidad de Alcalá de Henares y esa Biblia políglota, una ambiciosa empresa editorial cuyos trabajos han comenzado hace veintipocos meses. Capítulo 6. Burgos, 1506. El rey don Felipe el Hermoso, que ha acudido a Burgos invitado por su leal don Juan Manuel, señor de Belmonte y antiguo embajador en Alemania, ha tardado 6 días en fallecer en la casa del cordón de esta villa. Una muerte, dicen, que ha sido desencadenada por beber agua fría tras haberse entregado al juego de pelota al que es aficionado, después de unas jornadas donde no ha cesado de cazar, comer y beber. Una muerte de la que Cisneros ha alcanzado a ser testigo. Pero, ¿cómo había llegado a hacerse Felipe con la corona? Tras morir la reina Isabel, el rey Fernando y Cisneros se vieron en Toro para determinar qué pasos dar en un momento tan delicado. Ambos convinieron en la necesidad de incapacitar a doña Juana para no entregar la corona de Castilla a don Felipe y que fuese el rey viudo quien se hiciera cargo de la gobernación. Pero muchos de los nobles que estaban resentidos por la merma que la pareja real había hecho de sus derechos, decidieron que había llegado el tiempo de tomarse la revancha. Y el ambiente se enrareció aún más cuando don Fernando, que contaba con 53 años, pensando en asegurar sus intereses, contrajo matrimonio en la localidad palentina de Dueñas con la joven sobrina del rey de Francia, Germana de Foix, de 18 años. Una unión de la que 4 años más tarde nacería un niño que moriría a las pocas horas. El segundo casamiento de Fernando el Católico no tuvo ninguna consecuencia, porque murió el hijo que nació de aquella unión, murió muy, muy, muy pequeño, de modo que lo que quería tal vez Fernando el Católico era convertirse otra vez en poderoso rey de Aragón y separar Aragón de Castilla. Pero con la muerte de aquel niño, del niño de Germana de Foix, todo esto desapareció. Pero antes hubo un momento, en 1505, en que pareció que Felipe y Fernando llegaban finalmente a un acuerdo, ejercer juntos la gobernación. Sin embargo, el flamenco se sabía más fuerte a cada momento, con más y más nobles tomando partido por sus reclamaciones. Y la reina Juana y él desembarcaron en La Coruña. Don Fernando, acompañado de Cisneros, partió hacia Galicia para encontrarse con aquel hombre tan agraciado como vanidoso.
Antes de que esa reunión se produjera, el cardenal se adelantó en solitario hasta Orense para entrevistarse con don Felipe y constató que el flamenco no estaba dispuesto a ceder ni un ápice, sabiendo los muchos nobles castellanos que le respaldaban. El encuentro en una ermita de Remesal de Sanabria fue la constatación de esa desigualdad de fuerzas. Don Felipe llegó con todo un ejército de extranjeros más unas numerosas mesnadas puestas a su servicio por los enemigos de don Fernando, que viajaba en cambio con un séquito raquítico y que temía adentrarse en tierras de nobles que le eran enemigos, como el marqués de Astorga o el conde de Benavente. Y aquella entrevista, en la que Felipe impuso sus condiciones, abrió paso a la denominada Concordia de Villafáfila. Un acuerdo que Fernando firmó en esa localidad y Felipe un día después en Benavente. Un acuerdo que hizo comprender a Fernando que no le quedaba más remedio que buscar refugio en Aragón, mientras Cisneros permanecía entre los enemigos, a la espera de ver cómo se desenvolvían los acontecimientos. Y tras su victoria, a Felipe ya no le importó declarar loca a su esposa. No sé si es leyenda negra o leyenda romántica, como ha dicho una profesora americana que da clase en España. Es decir, no sé si es leyenda romántica y sobre todo en un momento de exaltación del feminismo, bueno, pues esta señora sostiene que, bueno, pues que la hicieron loca, pues para, por un lado, para que gobernara o reinara su marido, o si no, la hicieron loca también para que reinara su padre. Yo creo que no es así tan de claro, y que luego pues hay toda una mitología del enamoramiento de Felipe el Hermoso, que probablemente tampoco es verdad. Yo creo que fue utilizada también por los nobles. Ya en Valladolid, que les recibió con grandes festejos, Felipe hizo público que gobernaría él en solitario. Entretanto, los nobles castellanos que le respaldaban comenzaban a repartirse todo lo que les venía en gana. Y ahora ese jactancioso personaje acababa de morir en Burgos. ¿Debería regresar Fernando a Castilla para tomar la corona? ¿Era mejor que reinase doña Juana, embarazada de su hija Catalina? Cisneros es elegido para asumir provisionalmente la regencia del reino, en colaboración con un consejo de nobles en medio de aquel avispero. Capítulo 7. San Miguel de Mahamud, Burgos, 1507. Fernando ha vuelto acompañado de sus más bravías huestes de la guerra en la península itálica, dispuesto a hacer valer su regencia. Y en este modesto templo de una no menos sencilla localidad, se impone este año a Cisneros el capelo cardenalicio, una de las recompensas que el rey Fernando le ha traído desde Italia, donde ha asegurado la situación de Nápoles frente a las ambiciones del rey francés. Se puede decir claramente que tanto Carrillo como Mendoza son los dos últimos cardenales del medievo, ¿no? Y entonces la aportación respecto a ellos de Cisneros va a ser que Cisneros ya es un cardenal del Renacimiento, aunque tiene alguna reliquia todavía del feudalismo aquel, por ejemplo su amor a las armas. La otra recompensa de Fernando es el nombramiento que le convierte en el tercer inquisidor general de Castilla. Yo creo que el nombramiento de Cisneros como inquisidor general y el nombramiento como cardenal corresponden a la idea positiva que Fernando tenía de Cisneros. Él no le quería mucho, pero reconocía que era indudablemente un hombre de Estado capaz de volver al reino a su
tradición y a su trayectoria original. Atrás han quedado los meses de la complicada regencia de Cisneros, enfrentado dentro de sus posibilidades a unos nobles cada vez más levantiscos, mientras crecía el tormento mental de la reina Juana, que no paraba de retrasar cualquier toma de decisión con el argumento casi obsesivo de que algún día regresaría su padre. Castilla ha padecido un feroz enfrentamiento entre los que habían sido partidarios de Felipe y los partidarios de Fernando. Ahora los primeros ven peligrar las mercedes conseguidas por su toma de postura a favor del flamenco, lo que llevará a algunos a huir a Bruselas, y los segundos, que ven la ocasión de una revancha. Cuán complicada fue aquella regencia a la espera de que regresara el aragonés, como le llamaban muchos al rey Fernando, dando a entender que nunca le habían sentido como castellano. Cisneros, buscando el orden, empezó a formar una tropa que solo ante él respondiera, libre de la dependencia de los nobles. Y ahora Fernando ha vuelto al fin, y ha convertido a Cisneros en cardenal e inquisidor, un cargo que ha de ayudarle a hacer más sencilla su política reformista y a introducir un poco de mesura frente a los excesos de su antecesor en el cargo, don Diego de Deza, que no siempre acertó a distinguir un hereje de un asceta. No se le puede considerar como un inquisidor fanático decidido a acabar con todo movimiento, digamos, de libertad religiosa. Él fue el que pensó en invitar a Erasmo a venir a España, a venir a Alcalá para colaborar con la Biblia políglota. O sea que, en este aspecto, demuestra, da la demostración de que no estaba cerrado a toda novedad, a toda idea. La historia de la Inquisición, con todos los predecesores de Cisneros, es una historia bastante cruel, ¿no? Y yo creo que él se dio perfectamente cuenta, en esta época en que Cisneros ya no es el intolerante de Granada, sino que es un estadista consumado, él empieza a darse cuenta de que la Inquisición es un instrumento a favor de la fe y que no debe ser tan cruel, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se percibe sobre todo en los nombramientos y en la suavización de la Inquisición. Lo que sí es claro que es más magnánimo que sus antecesores, ¿no? Claro, el gran modelo de inquisidor negativo es Torquemada, y Cisneros no es un Torquemada, ni es tampoco un Deza. Es decir, yo creo que era un hombre que era muy ecuánime, que tenía un sentido, diríamos, de su responsabilidad y de su equilibrio muy grande, y que no podía perderlo en esas operaciones casi cinegéticas de persecución de herejes. Él procuró que en las prensas de la Universidad de Alcalá se tradujeran y se imprimieran las obras de Savonarola, y él protegió en 1510 a una beata, la beata de Piedrahíta, la salvó de la Inquisición, él como inquisidor general la defendió, y esta beata de Piedrahíta no era tanto una alumbrada como se ha dicho, era una discípula de Savonarola. El cardenal, mientras, encontrará tiempo para proseguir con las obras de la sala capitular de la Catedral de Toledo, empezada hace 3 años, y con la capilla mozárabe. Por otro lado, la Universidad de Alcalá está a punto de que dentro de unos meses, en 1508, sus puertas se abran al fin a los primeros estudiantes. Capítulo 8. Orán, Argel, 1509.
Don Pedro Navarro, que está al frente de la expedición que ha de tomar Orán, ha relegado a Cisneros a una ermita tras el desembarco, pese a que haya sido el cardenal el que ha financiado con sus dineros de la mitra toledana esta empresa. Desde que Fernando regresó hace 2 años para asumir la regencia, el reino fue siendo apaciguado progresivamente. A veces hubo que hacerlo con una especial contundencia, como el castigo contra la ciudad de Niebla, propiedad del de Medina Sidonia, que fue saqueada y arrasada. La idea de Cisneros es, en este caso como en otros, es el que el Estado debe prevalecer sobre los intereses privados. A los intereses privados, a los grandes, no les corresponde tomarse la justicia por sus manos. El que tiene la obligación de mantener la justicia y de interpretar la justicia es el monarca. Son las cortes de Castilla y son las sesiones de los tribunales y no los particulares, por grandes que sean. Mientras, para asegurar la calma, doña Juana fue encerrada en un palacio de Tordesillas tras secuestrarla de madrugada en la localidad de Arcos. Pero, por un lado, la piratería en el Mediterráneo ha seguido constituyendo un peligro. Y, por otro, Cisneros siempre ha tenido el anhelo de proseguir la reconquista hasta el norte de África y, ¿por qué no?, llegar a liberar un día Tierra Santa de los infieles en una suerte de nueva cruzada. La idea de Cisneros era, además de esto, de la cruzada, de restablecer la autoridad cristiana en los santos lugares, la idea era también la de hacerse con el control político, geopolítico, de todo el norte de África hasta Egipto. Es decir, mantener una especie de imperialismo político y económico en el comercio con Asia y en este aspecto la idea de Cisneros era proseguir a partir de ahora en la conquista del norte de África hasta llegar a Egipto para establecer allí una especie de protectorado. Un sueño, el de esta expansión, en el que pesa sobre él el ideario del mallorquín Ramón Llull, que a principios del siglo XIV planeaba ya conquistar para la fe a orientales y judíos. Para lo que Llull viajó por Jerusalén, Chipre y Armenia y creó escuelas de lenguas, alcanzando un prestigio como pensador y místico del que se hicieron enseguida eco en París. Con la diferencia, eso sí, de que los métodos en los que pensaba Llull eran sobre todo pacíficos, aunque no llegara a descartar una empresa militar. Ramón Llull tiene muchísima importancia prácticamente hasta esa época y también después, en la concepción un poco mística y una concepción también de la ciudad de Dios, ¿no? De un poder político dirigido por Dios. Yo creo que el lullismo tiene un componente que no lo tiene Cisneros. El lullismo es mucho más proclive a un entente con el mundo islámico, cosa que no aparece tan claro en el mundo de Cisneros. Para gente como Cisneros y para muchos contemporáneos suyos, África era, África del Norte, era una tierra romana que antes de haber sido árabe y mahometana había sido romana y cristiano. Era la patria de San Agustín. De ahí la idea de que terminando la reconquista en la península debía proseguirse esta reconquista en África para acabar la obra, rechazar a los moros de aquella zona.
es el gran camino hacia la Tierra Santa, que es también el desideratum, y es una especie de, casi diríamos, el dorado de muchas mentalidades religiosas, volver a la tierra de Jesús. Por eso Cisneros ha hecho de la toma de Orán una cuestión personal y ha supervisado junto a la autoridad militar de Pedro Navarro, que había luchado a las órdenes del gran capitán en Italia y vencido en la ciudad africana de Arcila a los portugueses, esa empresa en la que 80 naves parten de Cartagena con 10.000 piqueros, 8.000 ballesteros y escopeteros y 2.000 jinetes de caballería a bordo. Cisneros hace buena su frase de que el humo de la pólvora en la guerra le olía tan bien como el del incienso en la iglesia. Ahora, cuando los guerreros tomen la fortaleza defendida por 60 cañones, entrará en ella. Se encontrará con los 300 cautivos cristianos liberados, oficiará en una de sus mezquitas y luego abandonará raudo el lugar para no seguir contemplando el ensañamiento de las tropas con los vencidos y regresar a España, a su Alcalá. El hecho es que él volvió triunfante. Pero quizás el dato que más le caracteriza y que de algún modo contrasta con lo de Granada es que cuando llega a Alcalá aparece con dromedarios y elefantes por las calles de Alcalá llevando los que él considera sus mayores trofeos. Son libros, es cultura, es lo que él aprecia. Incluso en este caso se trae libros en árabe. Y se trae algunos coranes, es decir, ha cambiado por completo su óptica, sobre todo libros de medicina, de arte, de todo esto. Es decir, que el botín que él aprecia más es la cultura. Los franceses en el siglo XIX, cuando entrarán en Argelia, cuando instalarán la colonia francesa de Argelia, luego de Túnez y de Marruecos, opinarán que Francia en aquel momento, en 1830, está haciendo lo que España tenía que hacer en 1492. Hacer otra vez, devolver África a su condición de tierra romana y cristiana. Y ya en casa, Cisneros volverá nuevamente a las obras de su catedral, en cuya capilla mozárabe hará pintar a Juan de Borgoña esta hazaña bélica. Y a seguir viendo cómo prosigue la construcción de colegios en una universidad de la que ya se habla en toda Europa y en la que promovió lo que él llamaba las tres vías. Es decir, el pluralismo intelectual no se enseñaba en Alcalá únicamente la teología de Santo Tomás, sino también la teología de Don Escoto y la teología de los futuros nominalistas. O sea, él quería que en Alcalá se enseñara una filosofía y sobre todo una teología pluralista que no se encerrara en una sola doctrina. Y esto es una señal de una apertura de espíritu poco común en aquella época. Capítulo 9. Madrigalejo, Cáceres, 1516. Hay quien dice que al rey Fernando, que contaba ya con 64 años, le había predicho una adivina que fallecería en Madrigal, por lo que cuando se sintió enfermo, de tanto ingerir alimentos como guisos de testículos de toro y afrodisíacos que le dotaran del vigor necesario para satisfacer a su joven esposa, se fue a Madrigalejo,
en cuya posada de Santa María, a las afueras del pueblo, acaba de morir. Su cadáver ha sido vestido con el hábito dominico y será conducido a Granada para ser enterrado junto a Isabel. En los últimos años había tenido que combatir a la corona navarra, que mantenía una preocupante relación con el enemigo francés, el mismo que una y otra vez acosaba las posesiones españolas en Italia. Fernando derrotó a los navarros y obligó a sus cortes a que le jurasen lealtad hasta terminar incorporándola a Castilla. No a Aragón, sino a Castilla. Tal vez porque pensó que los lazos geopolíticos entre Navarra y Castilla debían de ser más fuertes que con Aragón. Pero Cisneros aún hubo de seguirles plantando cara a los navarros, actuando con toda severidad y llegando a desmochar muchas de sus fortalezas. Cisneros era muy eficaz y entonces se dio cuenta de que no era tanto el tema contra los navarros, sino contra los franceses. Es decir, era una lucha contra la invasión francesa, de algún modo, ¿no? Y entonces fue muy severo, sí, porque desmochó a los castillos de Navarra, entre ellos al castillo de Javier, que es donde nació Francisco Javier. Y luego hay que tener en cuenta también que en la lucha de Pamplona estaría presente el joven Íñigo de Loyola, que es donde recibe la herida y luego sería fundador de la Compañía de Jesús. Bueno, pues se puede decir que esta es la doble dimensión de Cisneros. O sea, Cisneros es un hombre enormemente espiritual, enormemente severo consigo mismo, pero esa severidad en algunos momentos, desde el punto de vista político, lo lleva a la vida pública. Antes de morir, Fernando ha dictado testamento. Aunque hasta el último momento ha dudado si dejar como regente a su nieto Fernando, hermano de Carlos. En esas últimas voluntades, refrenda la idea de que doña Juana está incapacitada para gobernar, aunque siguiera manteniendo la titularidad sobre la corona, y nombra regente de Castilla a Cisneros, al que tan pronto veía como un rival que como un aliado. Pertenecían a dos mundos distintos y estaban muy distantes por eso. O sea, si Maquiavelo ha utilizado la figura de Fernando el Católico como el príncipe, yo creo que Cisneros representa lo opuesto. Pero Fernando el Católico tenía un enorme sentido de Estado, eso es claro, y no le importó, cuando murió, declararle regente a Cisneros, lo cual indica la categoría humana de Fernando el Católico, uno de los grandes reyes, porque pensaba que mejor que Cisneros no había ningún otro político para asegurar que el legado ya castellano-aragonés perviviera en un momento convulso. Y son dos concepciones del Estado que son relativamente distintas. Cisneros más preocupado por el bien común, lo que se llamaba entonces en el vocabulario tomista el bien común, o sea, lo que la res publica, la idea de Roma de la cosa pública, el servicio de la nación. Y Fernando el Católico era más bien, hasta cierto punto, preocupado por sus ambiciones personales, por sus responsabilidades como monarca, que era y que pretendía ser, consideraba que se le debía obedecer en todo. Una segunda regencia que el cardenal teme que le aparte de su catedral, en la que ya se había puesto fin a las obras de la sala capitular y de la capilla mozárabe, y para la que acaba de encargar la realización de una espectacular custodia que no verá finalizada, que envuelva a la de la reina Isabel. Y sobre todo teme que le aleje de sus afanes reformadores
que ha dejado plasmados en algunas de las propuestas que ha enviado al Concilio de Letrán, y de su querida Universidad Complutense, con sus colegios a pleno rendimiento, y donde han comenzado las obras de construcción de un espléndido paraninfo que Cisneros no llegará a haber terminado. Entretanto, de su Biblia políglota se imprimió hace 2 años ya el Nuevo Testamento, el 5º de los 6 volúmenes concebidos, y se trabaja ahora en el Antiguo Testamento, al que están dedicados los 4 primeros tomos. El monumento de la vida de Cisneros es la Biblia políglota complutense. Esos tomos que recogen todas las lenguas en que ha sido vertido la palabra de Dios y con una perfección tipográfica, con impresores que han venido de Francia, con gente que ha cuidado al máximo. Tú ves esa obra y dices, hoy día, qué imprenta, qué maravilla, en aquella época. Y no me extraña que él, cuando recibe la primera edición, que fue la única que vio de todos los tomos, pues se eche a llorar, ¿no?, encima del libro. Capítulo 10. Roa, 1517. El joven rey Carlos ha dejado claro que no tiene interés en encontrarse con el cardenal Cisneros, que había salido a su encuentro y acaba de fallecer en el Palacio de los Condes de Siruela de esta localidad burgalesa. Envenenado, llegarán a insinuar algunos, aunque más bien sea asunto de sus 81 años. Su nueva regencia, de la que tomó posesión en Guadalupe, ha sido, como la anterior, otro calvario. Cisneros, que conocía bien a los nobles, no se fiaba de ellos. Se instaló en Madrid, en la casa de don Pero Laso, relativamente cerca del Alcázar, donde se alojaron doña Germana de Foix y el infante don Fernando, hermano menor del heredero, al que su padre, mediante un testamento luego anulado, había llegado a nombrar regente. Un infante cuyas ambiciones alentaban a algunos nobles que veían en él, educado en suelo español, a alguien no extranjero. Muchos estaban convencidos de que Carlos nunca vendría a España. Entonces, el infante que estaba ahí podía convertirse, yo no diría en rey de Castilla, sino en gobernador. Hacer el papel que le tocó a Cisneros, es decir, no transformarse rigurosamente en rey, que no tenía ningún derecho para esto, sino, dada la situación, si Carlos V no venía personalmente a Castilla, entonces quién sabe si al infante Fernando no se le podría considerar como gobernador del reino en nombre de su hermano. Pero aún más que los nobles de aquí, a Cisneros le preocupaban los nobles flamencos y españoles que en Bruselas rodeaban a un joven Carlos que no sabía una palabra de español, al que instaban insistentemente a proclamarse rey de inmediato y que tenía una idea diametralmente opuesta a la de Cisneros del carácter de la monarquía. Para un hombre como Carlos V, para un alemán, un Habsburgo, la concepción que él podía tener del poder es que la monarquía es un asunto dinástico, un asunto de familia, un patrimonio del que él puede hacer lo que le da la gana. Para Cisneros, al contrario, el rey no es dueño del reino. El reino, como dirán los comuneros, no es del rey, sino de la comunidad. Hay toda una filosofía política, que es la del tomismo que recoge Cisneros, que consiste en decir que hay un pacto callado, un contrato tácito, entre el rey y sus súbditos. Los súbditos se comprometen a obedecer al rey,
a pagarle impuestos, pero en contrapartida la obligación del rey, el rey se compromete a rendir, a defender el reino contra los ataques exteriores y a mantener el orden y la justicia. O sea, no puede hacer del reino, de los fondos que recoge del reino, lo que le da la gana. Un contrato entre el monarca y su pueblo que, según Cisneros, no puede ser quebrantado sin poner en riesgo a la misma corona. Si no cumple con este pacto callado, el rey entonces deja de tener su legitimidad. Se convierte en tirano. Y en este caso, el pueblo puede desobedecer, llamarle la atención primero, desobedecerle, e incluso, todo es posible, quitarle el trono, si no cumple con sus obligaciones. Carlos, pensaba el cardenal, tenía que comprender esas circunstancias y tenía sobre todo que acelerar su venida a España para salvaguardar sus derechos. Pero lo que más le preocupaba era contener y preparar la llegada del nuevo emperador, de Carlos I de España, que se estaba, de alguna manera, saltando toda la legislación española. Y sucede que llega a gobernar con un doble gobierno. Es decir, hay un gobierno, de alguna manera, flamenco y hay otro gobierno de España de Cisneros. Y para colmo, en marzo de 1516, ni siquiera dos meses después del fallecimiento de su abuelo, Carlos se hizo coronar rey de Castilla y Aragón en la Catedral de Santa Gúdula de Bruselas. Aunque tuviera la prudencia de decir que lo era en compañía de la católica reina, su madre, que a todos los efectos era la legítima poseedora del cetro real. Cuando Carlos V se proclama rey, en vida de su madre, este sí que fue un golpe de Estado. No tenía ningún derecho a proclamarse rey en vida de su madre. A él lo que le tocaba era ser gobernador del reino en nombre de su madre. Yo creo que el cardenal se da cuenta perfectamente de cuál es el futuro de España. Y dice, ¿qué cartas jugamos? Por un lado está la camarilla de Fernando, el otro nieto de Fernando el Católico, y por otro lado están estos personajes. Él se da cuenta de que la visión más europeísta y, digamos, más continuista con los reyes católicos está y de alguna manera en Carlos I. Y entonces se decide por él. Se decide consciente perfectamente de que ha sido manipulado, pero se da cuenta, yo creo que de algún modo no se equivocó. Esa decisión creó malestar en algunas ciudades castellanas que se negaron a alzar pendones en conmemoración del joven monarca, y más aún en Aragón, donde se le exigía que jurase antes respetar las leyes propias de ese reino. Y por si fuese poco, algunos quisieron sacar a doña Juana de su encierro con el pretexto, que tenía algo de cierto, de que su carcelero era demasiado severo con ella y con su hija Catalina. Lo que llevó a Cisneros, al que empezaron a llamar el Rey Jiménez, a hacer gala de sus mejores dotes políticas para evitarlo, y con el tiempo a sustituir al autoritario guardián Mosén Ferrer por el caballero don Hernán, duque de Estrada. Aquella inestabilidad estuvo además acrecentada por los levantamientos de varias villas, acicateadas por unos señores en contra de los intereses de otros. Cisneros se valía del espíritu de la justicia para recobrar la calma. Pero a veces tuvo que recurrir a las tropas y aplicar un castigo ejemplar. Como en la villa de Villar de Frades, que fue arrasada y quemada, y sus campos arados para sembrarlos con sal, y todos los responsables del levantamiento ahorcados.
Parecía que ni siquiera los 30.000 hombres que componían la gente de ordenanza, la milicia ciudadana bajo el mando directo del cardenal, esos poderes que recordaba a los nobles díscolos, podía contener aquel desgobierno creciente. Mientras, la corte de Bruselas, que reclamaba de continuo el envío de dinero, se comportaba como un gobierno paralelo y no cesaba de enviar embajadores para tratar de cercenar los poderes del regente. Y al fin, en agosto de 1517, pareció que don Carlos recuperaba la cordura y anunció su inminente llegada. Cisneros abandonó Madrid y salió a su encuentro con un importante séquito. Quería ponerle al tanto, al fin sin intermediarios, del verdadero cariz de la situación y ofrecerle sus servicios. Era tal la fuerza, digamos, moral del cardenal que no se podía descartar la idea de que convenciera al rey de que había que proceder de otra manera. Hizo un alto en Torrelaguna como si presintiera que sería la última vez que vería su villa natal. Iba Cisneros en litera, ya que apenas podía moverse, abrigado por pieles de Marta, manos y pies bien protegidos para combatir los fríos que sentía y que le ayudaban a mitigar una bola entre sus manos que los criados mantenían permanentemente caliente. De Torrelaguna prosiguieron hasta Aranda, donde debido a los rumores de peste apenas se detuvieron, para llegarse hasta el monasterio de la Aguilera, donde recibió noticias de que el rey Carlos había desembarcado con su gente en Villaviciosa 4 días antes. De la Aguilera continuaron hasta Valladolid, pensando que sería el lugar del encuentro. Pero los desconcertantes movimientos de la comitiva de don Carlos, aconsejado por su fiel Guillermo de Croix, daban a entender que le estaban rehuyendo. Los que intentaron retrasar este encuentro fueron los del séquito real. Los flamencos primero, pero no solo los flamencos. En el séquito real había también castellanos. Fonseca, Conchillos, Francisco de los Cobos, todos estos Cisneros los había echado del poder. Así que siguieron hasta Roa, mientras el flamenco se desviaba hasta Tordesillas para encontrarse con su madre, a la que no veía desde hacía 10 años. En Roa tuvo Cisneros noticia de que tal vez se encontrasen en Mojados. Habían pasado casi 3 meses desde que saliera de Madrid y tenía 82 años. Su frágil salud se quebró definitivamente, según algunos, tal vez acicateada por una carta del joven rey en la que le agradecía sus esfuerzos y venía a indicarle que ya no contaba con él. Yo creo que sí se puede decir que lo mataron a Cisneros, porque al enviarle una carta diciéndole que ya podía retirarse, esto era una manera de provocar en Cisneros un disgusto que acabaría con él, con su vida. Cisneros, pues, acababa de morir. Nosotros nos podemos preguntar si Cisneros se hubiera entrevistado con Carlos V, cosa que no pudo, ¿hubiera sido distinta la historia de España? Pues probablemente sí, porque esa vieja teoría tradicional de la monarquía habsburguense, casi patrimonial, pues hubiera sido sustituida por esta, llamaríamos, escolástica castellana de que el rey está al servicio del pueblo y que todo tiene que estar en función del bien común. La idea del bien común es importantísima en Cisneros y probablemente su vida queda adecuada a ella,
o sea, tanto su actividad política como militar, como de reformista, todo está en esa línea. El mayor bien y el mayor bien a todos los, llamaríamos ya, españoles. Es probable que lo haya hecho, eso sí, con la satisfacción de haber visto terminado su proyecto de la Biblia políglota, aunque aún habrán de pasar 3 años hasta que sancione su publicación el Papa León X. Será embalsamado, se le vestirá con su modesto hábito, sobre el que se colocarán las ropas propias de su condición cardenalicia, y se le afeitará. Capítulo 11. Alcalá de Henares, 1521. Cisneros no alcanzará a ver el comportamiento de los nobles flamencos, ávidos de plata y títulos, que han llegado a tierras castellanas con el rey Carlos, y contra los que pedirá el auxilio de las mismísimas fieras el catedrático Pedro Ciruelo en su panegírico durante el funeral del cardenal. Llamad a las bestias de las cañas para que echen fuera a los que están corrompidos por la plata. Como no verá tampoco cómo la mitra de Toledo acaba en manos de un extranjero, Guillermo de Croix, un mes después de su deceso. O cómo llegará a ser regente Adriano de Utrecht cuando el nuevo monarca haya de ausentarse de España al ser designado cabeza del Sacro Imperio. Y no verá, sobre todo, la saña con que la Inquisición perseguirá a algunos de sus colaboradores acusándoles de confraternizar con el erasmismo y otras doctrinas perniciosas. El nuevo régimen echó completamente fuera todos los proyectos de Cisneros. Desde el punto de vista político no se le hizo caso, y desde el punto de vista religioso tampoco. La idea que tenía Cisneros de reformar, reforzar la vida interior, el cristianismo interior del pueblo, apoyando las formas de espiritualidad que luego se llamarían contemplación y mística, todo esto lo echó en tierra la nueva Inquisición. Cisneros, inquisidor general, nunca hubiera firmado el decreto de 1525 contra los alumbrados de Toledo. Cisneros, inquisidor, nunca hubiera proclamado, promulgado un índice general de los libros prohibidos como hizo Fernando de Valdés en 1559. En el índice de Valdés están los libros que Cisneros recomendaba y hizo imprimir en las prensas de Alcalá, los libros de espiritualidad. Como dijo entonces Teresa de Jesús, quitaron muchos libros que me hacían falta, y como yo no sabía, los dejaron en latín, pero como yo no sabía latín, no podía leerlos. Y entonces el Señor le dijo: no te preocupes, que yo te daré libros vivos. Pues esto fue la respuesta del nuevo régimen de Carlos V a Cisneros, una ruptura total. Descansen en paz sus restos, que tras sobrevivir a inundaciones, traslados y saqueos como el de la Guerra Civil, yacen desde 1977 en la Catedral de Alcalá, ampliada y embellecida por el propio Cisneros, y a la que le concedió el título de magistral. Mientras hoy contemplamos el mausoleo que los acogiera en 1524 y que padeció también un sinfín de vaivenes en la capilla de San Ildefonso de la misma urbe. Un mausoleo con demasiado mármol de Carrara para un modesto franciscano, cuya candidatura al papado estuvo a punto de cuajar en 1510. De alguna manera, cuando existe la posibilidad de que sea papa Cisneros, porque hubo una posibilidad real, fue papable,
pues uno de los motivos que, por el cual se le quería levantar al pontificado era sobre todo la idea de que él podía volver a reconquistar la tierra de Jesús. El proceso de canonización, comenzado al poco de su fallecimiento, se dilataría hasta el siglo XVIII, en el que fue abortado definitivamente. El mausoleo lo concibió el genio de Fancelli y remató el de Bartolomé Ordóñez, cercado por las figuras de San Jerónimo, San Gregorio, San Ambrosio y San Agustín, y para el que su amigo y secretario Juan de Vergara escribió este epitafio. Yo, Francisco, que levanté a las musas un colegio mayor, yazco ahora en este exiguo sarcófago. Uní la púrpura al sayal, el yelmo al capelo. Fui fraile, caudillo, obispo, cardenal. Junté sin merecerlo la corona a la cogulla, cuando España me obedeció como a rey. Si tuviéramos que recoger en un libro los artífices de España, ciertamente Cisneros sería el primer nombre que habría que poner. Incluso antes de un rey que yo considero importante, que es Fernando el Católico, o de una reina, que es Isabel la Católica. La historia, sobre todo la historia en España, no ha sido suficientemente justa con la gran labor, la extraordinaria labor que hizo este hombre, y sobre todo por un aspecto que yo creo que es especialmente actual, es decir, la honradez. La entrega total al pueblo, la idea de que el soberano es el pueblo y que merece, por lo tanto, una consideración especial. Y esto por encima de los intereses de los nobles, por encima de los intereses de los reyes. Y yo recuerdo, leyendo la Biblia, cuando los judíos en el exilio decían: si me olvidare de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar y se me arranque la mano derecha. Yo creo que los españoles también teníamos que decir eso. Si me olvidara de ti, Cisneros, como nos hemos olvidado efectivamente, que nos consideren malos españoles porque hemos olvidado a una de las grandes cumbres de la historia de España.